Habíamos reportado 40 escuelas distribuidas en todo el territorio estatal. De esas 40, tenemos 5 que no se han recuperado, que tienen todavía, tenemos la necesidad de que baje el nivel del agua y luego hacer la limpieza, pero la gran mayoría se han ido recuperando, afortunadamente ya las lluvias han cedido. ¿Dónde son estas 5? Dos de Abasolo, dos de San Luis de la Paz y una de Salamanca. ¿Que se van a ir hasta el próximo año seguramente? No, yo espero que ya pronto, posiblemente en los siguientes 2 o 3 semanas estén ya listas. ¿Y cuál es la atención que se le da precisamente a estos alumnos que en este momento no pueden regresar a estas escuelas? Fíjate que a diferencia de otras épocas, cuando tú hablas de qué se hace cuando no está la escuela disponible, pues se toma el modelo a distancia que se tenía ya disponible. Y a distancia, no digo virtual porque no es virtual, a distancia puede ser virtual o puede ser a través de folletos que ya tenemos impresos y donde se les dejan las tareas de toda la semana y se tienen encuentros eventuales con los estudiantes semanalmente para ver cómo van. Entonces, no es que sea lo ideal, pero sí hoy tenemos la capacidad de tener una forma mucho mejor porque tenemos los materiales y los desarrollos suficientes, las plataformas,